Usted sintoniza Noticias en Contexto. El avance informativo con las noticias más importantes a esta hora. De Nicaragua para el mundo. Noticias en Contexto. Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros en Noticias en Contexto, el micro noticiero a través de Radio Darío 89.3. Les saluda Francisco Torres Tapia, hoy martes 6 de agosto. El excarcelado político Gustavo Lanzas denuncia nuevamente asedio por parte de simpatizantes del FSLN en la ciudad de León. Noticias en Contexto. A eso de las 11:55 de la noche de ayer, lunes 5 de agosto, 18 motorizados y dos hombres a bordo de una camioneta Mahindra de color blanco llegaron a asediar en la vivienda del ciudadano excarcelado Gustavo Lanzas, ubicada en el barrio Sutiaba, en esta ciudad. Según denuncia de Lanzas, los sujetos iban con casco, armados y con linternas. Se estacionaron enfrente de la casa en el que conducía la camioneta, los dirigía y los demás se bajaron de los vehículos sin descubrir sus cabezas. Se movían detrás del hombre y sacaron sus armas. Uno de ellos alumbraba con su linterna hacia el portón de la vivienda y otro lo hacía en la entrada principal. Luego, uno de ellos hizo una señal y se fueron del lugar. Ayer hubo anuncio de que no habría servicio de energía eléctrica en la ciudad de León y a la 1 de la mañana de hoy martes 6 de agosto se apagaron las luminarias públicas y residenciales en ese sector. La camioneta y los motorizados siguen pasando enfrente de la vivienda de Lanzas en medio de la oscuridad. El 4 de agosto a la 1:20 de la madrugada, Lanzas también denunció a través de su cuenta en Facebook que las turbas sandinistas se regresaron para asediar afuera de su casa en el barrio Sutiaba. En estos momentos, en las afueras de mi casa, el asedio continúa de parte de nuestro comandante, por parte de estos delincuentes asesinos. Un día le va a llegar el día y todo este mal le será revertido, dijo Lanzas a través de su cuenta en Facebook. Noticias en Contexto. Por otra parte, el presidente de los Estados Unidos firmó una orden para congelar los activos del gobierno de Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el lunes en la noche una orden ejecutiva en la que bloquea todos los activos del gobierno venezolano, aumentando la presión sobre el presidente Nicolás Maduro. La orden dicta que todos los bienes e intereses en bienes del gobierno de Venezuela que se encuentran en Estados Unidos están bloqueados y no pueden transferirse, pagarse, exportarse, retirarse ni negociarse de otra manera, dice la orden ejecutiva. En la carta enviada por Trump a las dos cámaras del Congreso, explica que tomó la decisión, entre otras razones, por la continua usurpación del poder por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Noticias en Contexto. Hasta aquí Noticias en Contexto. Gracias por haber estado con nosotros. Nos encontramos en otro momento. Usted sintoniza Noticias en Contexto. El avance informativo con las noticias más importantes a esta hora. De Nicaragua para el mundo. Noticias en Contexto.